Hola amiguitas y amiguitos, en esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer este vestidito para esta conejita. A las personitas que están por primera vez en mi canal los invito a que se suscriban, le den manita arriba, activen la campanita para que les lleguen todos mis videos. Mi canal es todo en crochet y manualidades Angélica. Y a las personitas que ya están suscritas les doy las gracias por suscribirse a mi canal. Dios me los bendiga. Empecemos con los materiales para hacer este vestidito. Los materiales que vamos a ocupar para este vestidito de la conejita, vamos a ocupar hilo rosa, esquilaza, tijeras y aguja del número. Lo voy a tejer con la aguja del número 3. Empecemos con el tutorial, amiguitas y amiguitos. Empezamos con 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. En la siguiente vuelta vamos a hacer una cadena. Vamos a darle vuelta y vamos a hacer dos medios puntos altos y vamos a hacer otros dos medios puntos altos en la tercera cadenita. Vamos a hacer dos sencillos, 1, 2 y un aumento. Dos sencillos y un aumento. Y así nos vamos a ir hasta terminar hasta acá, amiguitas y amiguitos. En la segunda vuelta vamos a subir con una cadenita. Damos la vuelta. Vamos a tejer dos medios puntos altos. En la cadenita ya es uno y el que sigue es otro, dos. En el que sigue vamos a hacer un aumento. Dos sencillos y un aumento. Dos sencillos y un aumento hasta llegar a la orilla, amiguitas y amiguitos. En la tercera vuelta vamos a hacer lo mismo. Vamos a tejer una cadena y vamos a tejer dos sencillos y un aumento para que vaya dando vuelo el vestidito para hacerle la manguita. Aquí nos toca aumento. Un sencillo. Otro sencillo. Y un aumento. Sencillo. Sencillo y aumento.
Y así nuestra tercera hilera, amiguitas y amiguitos. En nuestra cuarta vuelta vamos a tejer una cadenita, volteamos y vamos a tejer 10. Aquí van 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 y 10. Vamos a tejer 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a contar 8 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí vamos a tejer un medio punto alto también, 1, 2. Miren, amiguitas y amiguitos, como aquí les dejé 10 medios puntos altos, tenemos que dejar aquí también 10 medios puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y luego después vamos a dejar 8 para la manguita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ya aquí vamos a tejer nomás los que nos sobran. Va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Van a ser también aquí 10, amiguitas y amiguitos. 10, 8, 10, 8 y 10. Llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Contamos 5, 1, 2, 3, 4, 5. Luego vamos a contar 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con medio punto alto, perdón. Y aquí vamos a contar otros 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ya tenemos nuestra blusita del vestidito de la conejita. Vamos a medírselo. Como les prometí, amiguitas y amiguitos, en el otro tutorial que les iba a hacer un vestidito por si lo querían hacer conejita. Esta ya es su blusita, y ahorita le vamos a hacer su faldita. Vamos a subir con 2 cadenitas y vamos a hacer puntos altos.
tres puntos altos y luego aquí nos pasamos dos cadenitas y en el tercero vamos a hacer tres puntos altos, una cadenita y otros tres puntos altos. Vamos a pasarnos 1, 2 y en el siguiente vamos a hacer 3 puntos altos, 1 cadenita y 3 puntos altos. Nos pasamos 2 cadenitas y en la tercera hacemos 3 medios puntos altos. Una cadenita y 3 medios puntos altos. Vamos, 3, nos falta aquí 1. Nos pasamos 2 cadenitas, 1, 2. Hacemos 3 puntos altos, una cadenita, 3 puntos altos y así nos vamos a ir, amiguitas y amiguitos, hasta terminar toda la hilera. Miren, amiguitas y amiguitos, y aquí vamos a terminar como empezamos aquí. Empezamos con 3 puntos altos y aquí vamos a terminarla con 3 puntos altos. Nos brincamos estos dos y tejemos 1, 2 y 3. Y vamos con la última vuelta. Vamos a tejer 2 cadenitas. Volvemos a tejer 3 puntos altos. Y luego damos una lazada. Y vamos a entrar aquí mismo en donde tejimos la cadenita. Vamos a subirla con 3 puntos altos, una cadenita y 3 puntos altos. Nos brincamos a la otra y hacemos exactamente lo mismo, 3 puntos altos, una cadenita, 3 puntos altos. Nos brincamos a la que sigue. Y una cadenita. Y así nos seguimos con toda esta hilera, amiguitas y amiguitos, hasta acá. Miren, amiguitas y amiguitos, yo ya aquí ya voy a rematar este vestidito.
voy a esconder la hebra. Y voy a hacerle unas cadenitas. Si ustedes tienen un listoncito bonito, amiguitas y amiguitos, le pueden poner un listoncito bonito al vestidito. Ahorita en esta ocasión yo no tengo ahorita un listoncito a la mano, por eso le voy a tejer este del mismo hilo. Voy a hacer puras cadenitas para hacerle su moñito, para que le quede esponjadito su vestidito. Y le voy a tejer otro para ponerle aquí atrás también del vestidito. Pero como les digo, si ustedes tienen un botoncito bonito, un listoncito, para que le hagan así, pues algo que se le vea más bonito, lo pueden hacer. Como les digo yo a ustedes siempre, a mí me gusta que si a ustedes les salen las cosas más bonitas que las mías, pues que a mí me da mucho gusto. Así ya le voy a hacer. Voy a hacer otro poquito para cerrarle su vestidito. Se lo voy a hacer este de aquí. Incluso le pueden poner velcro, amiguitas y amiguitos, aquí para pegarle su vestidito, como les decía, un botoncito o un listoncito bonito. Le voy a pasar este listón. Y este también se lo voy a pasar. Es para acá, se lo voy a ir pasando para acá.
Se lo vamos a ir metiendo aquí, amiguitos y amiguitos, en donde tenemos la cadenita de donde tejimos nuestros puntos altos. Pues lo prometido es deuda, amiguitas y amiguitos. Les prometí que les iba a hacer el vestidito. Y ya aquí está el vestidito terminado. Espero les haya gustado. Está sencillito pero bonito. Por si quieren hacer la conejita, el conejito, la osita, el osito. Este vestidito también le queda al osito que les hice en el tutorial anterior. Bueno, le hice el conejito, pero también el osito se hace igual que el conejito. Por si quieren hacer los dos, conejitos y conejitas, ya es al gusto de cada quien. Estaría bien que lo realizaran, amiguitas y amiguitos. Es un bonito regalo para niñas, para niños. El conejito también lo pueden regalar para niños, el osito. Hay muchos niños que les gusta tener así un animalito así como de apego para dormirse con él. Y es una bonita opción para regalar. Pues aquí ya tenemos el cordoncito. Para que se le vea muy ampón su vestidito a la conejita y se vea bien coqueta. Este se lo tejí para poder cerrar el vestidito aquí arriba, amiguitas y amiguitos. Hacerle un moñito. Pero sí estaría mejor un botoncito para que le cierre más el vestidito. Que ahorita no tengo a la mano, amiguitas y amiguitos. Y este yo quería que le quedara aquí, amiguitas y amiguitos. Déjenlo desbarato y ahorita se lo pongo aquí para amarrarle aquí el moñito.
Miren, amiguitas y amiguitos, aquí ya está el vestidito terminado. Me decidí por tejerle el listoncito para que se le viera diferente del color del cuerpecito. Y mire cómo se ve de atrás con su vestidito esponjadito. Pues espero que les haya gustado, amiguitas y amiguitos. Si les gustó, denle manita arriba, activen la campanita para que les lleguen todos mis videos. Y compartan, amiguitas y amiguitos, para que haya más personitas que se enseñen a hacer todo este tipo de manualidades. Pues ya me despido, amiguitas y amiguitos, sin antes darle gracias a Dios que me permitió hacerles un tutorial más. Y me despido diciéndoles que Dios me los bendiga, me los cuide y me los proteja. Hoy, mañana y siempre. Bye.